una nueva edición de 71-18, en realidad el programa número 18 del año 2018, valga la redundancia. Y en este caso vamos a recorrer el archivo del canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de UniRío TV, para traer a nuestros seguidores un programa dedicado a la música. Y en primer término, en el primer bloque, veremos una entrevista realizada en el ciclo Personajes, grabada en el año 2002 con la conducción de Sergio Rivarola, a el músico riocuartense Miguel Ángel Toledo, que en realidad es un músico nacido en General Cabrera, que por adopción podemos decir que es de nuestra ciudad. Miguel Ángel Toledo formó parte de un importante grupo, de un importante movimiento musical y cultural que surgió en la ciudad de Río Cuarto después de la caída del gobierno militar del año 76 o con el surgimiento de la democracia. Entre ellos integraban aquel movimiento el grupo de Antiguos Pueblos, el grupo Juntos, Mario Tenreiro y también, por supuesto, como decíamos, entre los más destacados, Miguel Ángel Toledo. Esta es una biografía, en esta entrevista, una biografía de su poesía, de su arte, de su cancionero. Toledo es un gran poeta, es un gran autor y un gran guitarrero que se inició en los boliches, como él mismo dice, de General Cabrera ya por 1965, interpretando las zambas y chacareras que interpretaban los chalchaleros, como es el caso de la zamba del grillo. Vamos a escuchar entonces esta entrevista a El Negro Toledo, una de las máximas expresiones de nuestra música local y uno de los más importantes representantes de la cultura de Río Cuarto de todos los tiempos. Milonga mía se llama. Era una tarde de barrilete, de pampa, otoño, hojas amarillas, cuando elevadas y el cielo claro iba silbido milonga mía. Entre el ladrido de algunos chocos quedaste nido en el alma mía, para saberte y sentirme libre contando historias, milonga mía. Juntito al viento de la llanura, de primaveras y de gramillas, pasó al galope crines al viento, como tropilla la infancia mía. Entre alaridos de domadores, azul obrero de durestiva, los guitarreros y los cantores, trabajadores, milonga mía. Te oí en la noche contando penas, manos callosas te pronunciaban, en la guitarra de los boliches cantaba el hombre que nostalgiaba. Al trotecito iban trayendo paisaje y canto, semilla y tiempo, mientras subí en la noche pampa, milonga pobre tu sentimiento. Así nos fuimos perteneciendo, canté otras coplas, bebí los vientos, mas cuando quiero volver al pago, vuelvo milonga tu sentimiento, porque entre todas las cosas bellas que vi del hombre y me enseñó el tiempo, nunca he montado caballo más lindo, milonga mía libre salviendo. Por eso canto y en la tristeza, cuando los tiempos no son propicios, vuelvo al encuentro del barrilete, que aún existe en algún resquicio. Pulso las cuerdas de la guitarra, siento que el viento corta el hilito, por donde subo cantor de historias, milonga mía hacia el infinito. Porque entre todas las cosas bellas que vi del hombre y me enseñó el tiempo, nunca he montado caballo más lindo, milonga mía libres al viento. Esa es milonga mía. Bueno. Es como para contar un poco de dónde viene a salir cantor uno, ¿no?
Nosotros, viste que en algún lugar dice que en la guitarra de los boliches cantaba el hombre que nostalgiaba. Frente a la terminal de mi pueblo había un boliche, uno de los tantos que había, donde iba la gente que venía a trabajar en el maní. Venía gente de Mendoza, gente de Santiago del Estero, de Tucumán, y se quedaban todos en la estación de trenes a vivir ahí con sus familias. Y lamentablemente venía la gente dueña de los campos y se llevaba a algunos para hacer changa. Yo creo que todavía se sigue haciendo eso. Entonces a la noche, ¿dónde era esto, Miguel? Boliche, ¿eh? ¿Dónde era esto, Miguel? Cabrera, en general Cabrera. A la noche se juntaron en el boliche y ahí aparecían los cantores, ¿viste? Contando historias. Y de ahí uno aprendía, por ejemplo, qué sé yo, cómo era Mendoza. O Santiago del Estero. Nosotros que no teníamos la posibilidad de viajar, digamos, o otra cuestión así, o de ver en el cine cosas. Entonces aprendíamos de los cantores sus paisajes, sus costumbres, la forma de vestirse, o sea, la forma de llamar las cosas con distintos nombres a cosas, a la misma cosa. Bueno, todas las formas de sobrevivir que tiene la gente a pesar de cualquier inclemencia, ¿no? Y de ser felices, aparte, que esa es otra de las maravillas de las personas, que pese a todas las cosas, en algún momento de la canción o del vino aparece la cuestión mágica del hombre feliz. Ese es un momento sublime, digamos. Yo creo que sí, se da, porque precisamente se ve que el recuerdo de las cosas, era como un poco sintonizar una nota musical ahí que estaba el alma en eso, ¿no? Donde transitaban todos, digamos. Exacto, entraban todos, sí, ¿no? El que sí cantaba, el que escuchaba. Exactamente. Y bueno, ahí aprendía, ahí después en los lugares donde se domaba, por ejemplo, en mi barrio había, mi padre amansaba potros. Y entonces, bueno, así nos crió, nosotros somos 7 hermanos. Y por los fines de semana juntaban potros de cada uno de los vecinos y los más jóvenes los domaban, ¿no? Después los más grandes, como mi padre, los amansaban, que es una cosa, tarea totalmente diferente. Y ahí también había cantores. Me acuerdo siempre, mi abuelo era cantor, había sido carrero hacía mucho tiempo, y en un accidente de esos imponderables del vino se vino abajo y lo pasaron los caballos, los carros por arriba. Y tenía una pierna amputada. Y se había quedado ciego a eso de los 50 años, ¿viste? Entonces él cantaba, tenía una memoria, una imaginación, una capacidad de contar las cosas, vivió hasta los 89 años, o sea que se pasó casi la mitad de su vida sentado y ciego, viviendo de los colores y de las esencias de lo que había vivido en su pasado. De lo que había quedado como registro. Y él cantaba, sí, cantaba estilos. Tocaba, tenía una guitarrita toda pegada, así, toda hecha de goma la guitarra, estaba hecha pedazos, ¿no? Pero para nosotros era un abuelo de estos abuelos mágicos que contaban historias, ¿no? Uh-huh. Y era muy imaginativo, muy entretenido. De ahí capaz que le robaste algunas cosas. O salió el Negro Toledo que todos conocemos. ¿Puede ser? Sí, yo sabía ir a cantar ahí con mi abuelo a la tarde, llevábamos unos caballos al frente, un terrenito que había, y me cruzaba y guitarreábamos ahí. Él tocaba la guitarra, yo era un niño. Y después, a los 12 años, empecé a ir al sindicato de trabajadores rurales y estibadores. Sabía ir mi hermano más grande, que canta también. Y canta muy bien. Y bueno, yo empezaba a mirar ya con más atención y demás. Y después ya empecé a cantar yo también, ¿no? Primero esas cosas así del amor, ¿viste? Esos amores de la adolescencia que son un... Son terribles. Son terribles, sí. Y después, bueno, fue... ¿Y cuándo te animaste ya a plantarte arriba de un escenario frente a...? Y las primeras veces que canté en público, así, porque primero cantábamos los boliches para los amigos, la barra esa de adherentes que le aplauden todo uno. Bueno, los incondicionales. Sí, dábamos serenata, qué sé yo, no se salvaba nadie, en definitiva. Así públicamente fue, yo habría tenido 15 años, 16 años, inauguraba una vecinal en mi barrio. Entonces, bueno, fuimos a cantar con mi hermano, yo cantaba con un grupo. ¿Ah, sí? Sí, la arrancada, sí, yo cantaba con mi hermano más grande. ¿Esto en qué año era? En el año 65. Uh-huh. Sí, yo cantaba con mi hermano más grande o con un grupo de amigos.
Y bueno, cantábamos, parecido a Los Chalchaleros por ahí, ¿viste? Esos temas así, se llama de grillo. Y fue la primera vez que canté, fue en ese tiempo. Después ya empecé a concursar. Porque me acuerdo que mis amigos me decían que cantaba muy lindo. ¿Viste? Esas cosas así. Empecé a concursar en los pueblos. Antes desde Río Tercero hasta Huinca Renancó, había 45 festivales durante todo el verano. ¿En el verano? En el verano. Entonces se hacían también concursos. Bueno, y participaba. ¿Qué cosas te motivan a sentarte y a escribir? Todo, qué sé yo. Los momentos de la emoción a veces vienen por distintos caminos, ¿viste? Eso yo. Entonces, bueno, el nacimiento de los hijos, te imaginas que para mí siempre fue mágico, más allá de los sustos y los imponderables, pero... Y bueno, el cariño por las personas, por mi grupo familiar, por los amigos. Y a mí me cuesta muchísimo escribir, te digo, ¿eh? No es una cuestión que yo agarro, me siento, digo, le voy a escribir un verso. No, lo tengo que sentir muy profundamente y lo escribo, que escribo la idea y después capaz que lo elaboro un montón de tiempo, hasta que más o menos veo que eso puede llegar a ser un verso cantable, ¿no? Otra vez me sale más sueltamente. Es una cuestión de oficio, pero yo no lo tengo ese oficio. Escribo versos, qué sé yo, como hago una silla de madera, así con unos tornillos grandes, un serrucho, bueno, de esa manera. Y bueno, y los canto, los dejo a disposición de las personas. ¿Qué cosas le faltan y qué cosas le sobran a Miguel Ángel Toledo? En chiste y bastante en serio, kilos me sobran. No, yo no puedo decir eso. O sea, y me faltan cosas, si dijera en este momento que me faltaran cosas, sería muy egoísta de mi parte. No quiero decir con esto que tengo una felicidad sonsa, pero sí tengo la posibilidad de serlo cada tanto. Y bueno, porque por ahí no se puede o no puedo zafar de la historia que nos compete a todos, ¿no es cierto? Entonces, medio como que la felicidad o las posibilidades de serlo son relámpagos. Chispazos. Pero hay que estar atento para tenerlos. Sí. Y que me sobran cosas, no sé. No creo que me sobre nada. Y menos a esta altura que uno va jugando con los suplentes. Empiezo en algún momento. No, ¿viste? Va a decir que tiempo de descuento, porque sería una exageración de tu parte. Por supuesto que no. Pero cuando uno es más chico, regala voz, polenta, se para ahí, se impone, ¿no? O trata de hacerlo, por lo menos. Ahora ya no, no. No lo hago porque, primero porque me falta todo ese impulso a veces de la voz, ¿viste? De tener una potencia que te garantizaba cantar 2 horas seguidas sin siquiera... nada. Moverse una pestaña. Claro, ahora es diferente. A través de esto que sos vos, este instrumento, esta guitarra, que puedas reflejar lo que sentís o lo que crees que sos, cantando. Cantando. Yo más que todo... Y nos vamos. Sí, me parece... ¿Te parece bien? No, eso lo decían ustedes, pero yo creo que ya está, ¿no? Y muchas gracias, gracias a vos. Por invitarme, por estar. Este es un deseo, ¿no? Bárbaro. Se llama Rumbo a la Vida. Si bien es cierto que hay un sol todos los días, iluminando los rincones de la vida, que ven tibiando lentamente la esperanza de los que sueñan y aman todavía. Si bien es cierto que hay un sol todos los días, iluminando la paloma que construye, también es cierto que hay aves de rapiña, siempre al acecho del amor y la alegría. Hay que dejar del lado oscuro de la calle a los que matan la ilusión de cada día, a los que mienten y traicionan la esperanza de los que luchan por la espiga compartida. Hay que
que dejarlos en su pozo de tinieblas, con su locura cuesta. Porque debemos entender que ya es la hora de marchar juntos hacia una nueva vida, y codo a codo por el pan de cada día, hasta ser parte del amor y la alegría. Porque hasta cuándo repetir la misma historia que va matando lentamente la esperanza, que va quitándonos el pan de cada día, que va dejando nuestra barca a la deriva. Hay que buscar la claridad de un nuevo día y remontarnos bajo el sol rumbo a la vida. Tal lo prometido, seguimos con el segundo bloque de 7118, cuestión de identidad, y en este caso para presentar una grabación de la actuación de Jorge van der Mole y Carlos Aguirre en el Teatro Municipal, una grabación del año 2002, y que llegaron a Río Cuarto estos artistas invitados por la agrupación Amigo por la Música. Jorge van der Mole nació en Pueblo Andino, provincia de Santa Fe, y desde muy pequeño, él nació en 1956, desde muy pequeño mostró su inclinación hacia la música, en primer lugar al cancionero popular, y hacia finales de la década del 70, principio de los 80, fue parte de un movimiento musical muy importante que representó la nueva trova rosarina, que se consagró en realidad en febrero de 1982 en el Festival de Música Contemporánea, cuando Juan Carlos Baglietto presentó el long play, el larga duración en aquellos años, Tiempos Difíciles. Van der Mole también halló reconocimiento internacional por su vasta obra en cuanto a canciones y su calidad en el manejo de diversos instrumentos. Veamos entonces aquella actuación de Jorge van der Mole junto a Carlos Aguirre, miembros integrantes fundadores de la nueva trova rosarina. Canto, canto, ¿qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar? Con nosotros Jorge van der Mole y Carlos Aguirre. Los
patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuez como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre, las banderas y una ceniza negra y una ceniza negra que se va. Pie de tu cabeza de medusa.
Llegamos así al final de este programa, como decíamos, el número 18 de Cuestión de Identidad. Hemos tenido hoy un programa dedicado al arte, dedicado a la cultura y dedicado a la música específicamente. Y hemos presentado una entrevista a un eximio guitarrista como es el negro Toledo, Miguel Ángel Toledo. Y también hemos presentado una grabación del año 2002 con la actuación de integrantes de la nueva trova rosarina, Jorge van der Molle y Carlos Aguirre. Bueno, esperamos encontrarnos con nuestra audiencia en un espacio similar para seguir divulgando el archivo audiovisual de la Universidad Pública.